¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal. En el día de hoy me encuentro en Twitch un día más, aunque no se ve el chat. Ahora se está viendo el chat. Ahora se está viendo el chat. ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean todos ahí desde Twitch. Gracias por aguantarme que grabe en directo. Y por supuestísimo a ti y a todos que me están viendo desde YouTube. Recuerda, antes que nada, suscribirte y poner la campanita. Vamos a ver si llegamos a esos 100.000 seguidores que me hacen muchísima ilusión. ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues bueno, como muchos vídeos atrás, en el día de hoy vamos a hacer una apertura de cofres del conquistador, pero también hay que añadir que ha salido la nueva arma de cristal, y creo que no salen en estos cofres, pero bueno, ¿cómo se comprueban las cosas? Pues haciendo experimentos y comprobándolo, ¿no? Valga la redundancia. Así que aquí estoy yo, el científico Juan Fueguil, el científico del caliente Juan Fuego, para comprobarlo y abrir en el día de hoy. Vamos a abrir la friolera, no son los 100 de siempre que os tengo acostumbrados, pero vamos a abrir 61 cofres del conquistador, a ver si nos logra tocar esa cría del mamut o algún sustituto artefacto bastante carito, unas buenas bolsas, y también abriremos 9 cofres del gran conquistador, que aquí sí o sí puede tocar mamut, ¿vale? No es que nos vaya a tocar, pero que 100% seguro aquí puede tocar, y luego dejaremos por el final el cofre del grande conquistador, que es donde tocan las armas de cristal nuevas. Ahora, alguno de ustedes se estará preguntando cómo conseguir estos puntos. Vale, pues es muy sencillo, solo tenemos que clicar en el scroll de arriba a la derecha llamado actividades, dentro de ahí ir a desafío del conquistador, y aquí podemos fijarnos como hay una especie de pase de batalla que en este momento se encuentra bloqueado porque ha terminado la temporada. Es un pase por temporada. ¿Y cómo podemos conseguir estos tipos puntos que nos dan cofres y cositas así que podemos comprar en la maga embotelladora? Pues si nosotros nos vamos a estadísticas personales, vemos que por hacer cualquier cosa, repito, cualquier cosa, nos van a dar cantidades, pues algunas más y otras menos, de puntitos de poderío que se transforman en esos puntos de conquistador. Como veis, yo tengo muchísimos puntos por jugar Miss, de lo que más da puntos a día de hoy, y gracias a eso puedo hacer pues estos pack opening tan morbosiños que nos gustan pues cada cierto tiempo. Antes la verdad que estaba mucho más broken, ahora no tanto, pero sigue siendo una buena suma para abrir 60 cofres, que quieran o no, van a ver que da mucha plata también. Ahora, como ven, cada cofre vale 5.500. ¿Cómo tenemos que calcular si realmente nos renta comprar cofres o energía embotellada? Hay mucha gente que compra energía embotellada. Pues realmente lo que tenemos que superar es la cantidad de energía embotellada, ¿vale? Si cada energía embotellada vale 8.000, lo multiplicamos por la cantidad, en este caso, que podríamos comprar. Tendríamos que superar 18 millones de silver abriendo, en este caso, 61 cofres. Yo os digo que probablemente lo superemos en unos 4 o 5 millones esa cantidad, para que vean que realmente renta. Y bueno, por no hablar de si nos toca algún sustitutivo de artefacto o, en este caso, un mamut. Estaría de locos. Ahora sí, no me enrollo más. Vamos a abrir los cofres. ¡Vamos, vaya! ¡Vamos a lo bueno! ¡Ay! ¿No expliqué que era solo haciendo cosas en zona negra? Vale, pues tengo que... haré un añadido. Pondré ahí solo en zona negra. Hecha ya la división. Se me ha quedado un cofre suelto. Va a ser el primero que vamos a abrir. Este no lo tengamos muy en cuenta, a no ser que nos toque la gran locura. Va, el primero. Con lo que inicia todo. Si iniciamos con buen pie, significa que vamos a ir a algo bueno. A ver. Bueno, ni buen pie ni malo. Estándar. Pensemos que cada cofre de normal, cada cofre mediano, de conquistador, mejor dicho, normal, no de gran conquistador, nos da entre 300.000 y 400.000, ¿vale? Aquí podemos ver, aquí debajo vais a ver cuánto más o menos me dan, ¿vale? Y esto lo voy a enchufar en la segunda pestaña. Que aquí tengo cosas de otros vídeos, ¿vale? Pues en la tercera, ¿vale? La segunda, esto no lo habéis visto, esto no ha existido. Aquí vamos a enchufar todo lo que ganemos para luego tener un conteo real de, pues digamos, que cuánto dinero hemos ganado, ¿vale? Aquí tenemos lo que hemos sacado y aquí lo que nos queda por abrir. Ahora sí, vamos a darle. ¿Cuánto dinero nos dará 5 cofres? El estándar de 5 cofres es 1.500.000, ¿vale? Tenemos que superar esta cantidad. Obviamente, vuelvo a decir, por favor, que nos toque esa cría o ese sustituto de artefacto que viene muy bien. Vale, primero 5 cofres, 1.500.000. Vamos con la segunda tanda de 5. A ver si sacamos 2. Vamos. ¡Perfecto! 2 millones. No nos toca ningún sustituto. Nos toca buena fama, ¿vale? Piensen que aquí me acaban de tocar literalmente 1 millón de fama y bastante silver, ¿vale? 2 milloncitos. Está bien. Está bien. Esta de 5 no está nada mal. Vamos a echarlos ahí. Hay que tener buena vibra, ¿vale? Hay que invocarlo, hay que tener buena fe. Hay que darle. Bueno, 1,6, no está mal. No está mal, tampoco está bien. Pero hay que pensarlo, pero tampoco obligarlo, ¿no? Sí que es verdad que ya llevamos bastantes vídeos de este estilo. No sé si lo saben, pero tenemos... bueno, diría que... ¡Epa! ¡3 milloncitos! ¡Qué rico! Bien, bien, bien.
Bien, hemos duplicado la cantidad de 5 cofres. Esto está muy bien. Empezamos a ver un poquito de suerte. Como iba diciendo, sí que es verdad que llevo varios vídeos de este estilo y no nos ha tocado nunca un mamut. Me gustaría que fuera hoy el día. Siempre quiero que bueno, ¿quién no quiere que le toque un mamut, no? Sobre todo la trompa, guiño, guiño. Vamos a ver, venga, va. 3 billones de momento es lo mejor que nos ha tocado. 1,8. Vamos a ver si lo mejoramos. 3 millones es la cantidad a superar de la apertura de 5. Todavía nos quedan 6 aperturas de 5. Vamos. No, 7. Vamos. 1,8. Está ahí, está ahí. De momento la espectacular fue la de 3 millones, pero esta que no quiere salir. No quiere salir la cría, no quiere salir nada. No nos sale ni una cría de ciervo, no nos sale nada. Está muy callado. Vamos a ver, superar más esos 3 millones. Nuevamente 1,5. Diría que es la peor tirada de todas. 1,46. No se está dejando querer, Makume, no se está dejando querer. No se está dejando querer ese mamut, no quiere aparecer. Pero bueno, esto también nos puede tocar y sale mucho dinero si nos toca en tier 8, ¿vale? Si este artefacto nos toca en tier 8, vale como unos 9 millones. Me vale, estaría muy bien que nos tocara. ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Dámelo, dámelo! 1,6. No quiere tocar, no quiere salir, está tímido. Está tímido, no quiere salir esa cría. Ni ese artefacto tampoco, esa magia cristalizada. Que la verdad que me vendría muy bien ahora con el sustituto también para craftear los nuevos artefactos. Primera cría y otro terror cristalizado, en este caso de nivel 6. Primera cría, tenemos un cervatillo, ¿vale? No está mal, no está mal ese cervatillo. Pero no es lo que queremos, no es lo que queremos. La verdad, estamos entrando en el ocaso, ya quedan solamente 15 cofres. Luego viene lo bueno. Pero en el ocaso ya parte final de lo malo, vamos a decirlo así, de lo normal. Entramos en el top 10, 1,71. Ay, no sé qué tengo que hacer, chat. No sé qué tengo que hacer, señores. Decidme, poned un comentario. ¿Qué tengo que hacer? ¿Algún ritual? ¿Dar una voltereta? ¿Salir desnudo a la calle? ¿Chillar Jumanji? ¿Volver y abrir los cofres? No sé, ¿comprarme un mamut de Playmobil? ¿Y hacerle un altar? Yo no sé qué tengo que hacer, pero no quiere tocar el maldito mamut. Vamos a los siguientes 5 cofres. Y ya entramos en el último top 5. 2 millones y nos vuelve a tocar otra cría. Estamos a un paso de entrar ya en la recta final. Cosa que me da vértigo porque nuevamente... No lo quiero decir, no la quiero gafar. Pero fíjense, ¡ey! Buen dato. Fíjense como ya tenemos 20 millones aquí. Y la cantidad a superar eran 18. Aún me quedan 5 cofres por comprar. Por ende, estos 5 cofres más los 5 anteriores son el puro beneficio. Lo que dije, son más rentables los cofres. Y ahora sí, vamos con los últimos cofres del Conquistador normal y entraríamos en la recta final de los cofres del Gran Conquistador. Aquí los podemos ver, ahí están. Va, será el día, en este momento... No le des para adelante al vídeo. Ustedes, obviamente, que están en Twitch no pueden. Pero es tú que estás en YouTube, no le des para adelante. Pon un comentario. Bueno, primero deja el like, suscríbete. Pero pon un comentario si crees que va a tocar el mamut en el día de hoy. Últimos 5 cofres del Conquistador. Bueno, ¿y ustedes creen que toca? Ponedlo aquí en el chat que se lee en el vídeo. Ponedlo. ¿Toca o no toca? Y no hablo de tu tío, ¿eh? Hablo del mamut. Últimos 5 cofres del Conquistador. 3, 2, 1... Bueno, nuevamente, un día más, los cofres del Conquistador normal no nos ofrecen ese mamut, pero sí nos ofrecen 23 millones de silver en vez de los 18. No está mal. Ahora bien, nuestra última esperanza. Vamos a empezar. Cofre del Gran Conquistador. Primero, 500k. Segundo. Vamos a ver qué toca, por favor. Vamos, Pochita. Vuelve a mí. Esa cría de mamut. ¡Ay, Dios mío! Magia cristalizada. Bueno, divinidad cristalizada en este caso, pero no la que queríamos. Entramos en el top 7. Tercer cofre del Conquistador. Otra magia. Otras embotelladas. Otro librito bueno, pero no toca. Top 6. Quedan 6. ¡Dios de mi vida! En este momento... Era admitir que estoy perdiendo la esperanza. Estoy perdiendo la esperanza. Pero no la hemos perdido del todo. Así que en este puede ser. Top 5. No quiere salir. No quiere salir.
No quiere tocar ese mamut. Top 4. Otra magia cristalizada, pero en esta vez tier 4. De momento 2,66 millones. No quiere salir. Quedan tres cofres más. El cofre del Gran Conqueror. Vale, aquí el raro este nuevo que han metido en la nueva temporada. Tercero. Otra magia cristalizada, pero no de la que queremos. El penúltimo. Que se alineen todas las estrellas. Juntemos nuestro chakra. No toca, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y último, si saliera aquí, sería de guionista. O sea, el vídeo parecería que está hecho adrede. Si sale aquí, quiero que todo el mundo ponga Hollywood en el chat. O sea, en el chat, bueno, me vale, pero en los comentarios. Y si no sale, pues simplemente poned una F. Simplemente poned una F. Último cofre del Gran Conquistador hasta dentro de un mes. 3, 2, 1. Dios de mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántas horas tengo que jugar a ese maldito videojuego para que el Dios de Albion me recompense con una cría que incluso no va a ser ni para mí? Voy a hacer un sorteo. La voy a criar y voy a hacer un giveaway. No sé, de verdad. Para que vean, soy la prueba viviente de que la probabilidad es muy cabrona. Y aunque tengas una probabilidad de entre 100, a lo mejor no te toca nunca. En la vida, jamás. Creo que soy la prueba viviente de ello. Bueno, no perdamos la esperanza. Creo que aquí Mamut no puede tocar. No estoy seguro. Tampoco es que haya abierto mucho. Pero vamos a ver qué toca en este último cofre del día de hoy. Que nos quite lo bailado. De momento llevamos la friolera cantidad de, atentos, 27 millones más. Creo que son 3,6 millones de fama y 12 millones de fama. O sea, unos 15 millones de fama y 27 millones de silver. Está muy bien. Ahora sí, para no enrollarme más, vamos con el último cofre. 3, 2, 1. A ver si me toca al menos un arma de cristal. ¡Cuidado! ¡5 millones! Pero, bueno, me tocó el bastón arcano. Me tocó la ¿qué? Cristal fisurante. No me tocó la espada. Mejor. Y sí me tocaron estos artefactitos, ¿vale? Que no está nada mal para crear artefactos, que está bastante bien. Y bastantes bolsas, 5 millones y medio. No está nada mal, ¿eh? La verdad que me ha sorprendido este cofre, ¿eh? Creo que por los materiales y la magia cristalizada que tiene, quizás sí que podría tocar cría. No lo sé, ya irán saliendo vídeos de la gente abriendo estos cofres y alguno, si le toca a Mamut, pues seguramente salga por YouTube. Ahora sí, dicho esto, un día más, me despido, un poquito triste, no lo voy a negar, un poquito triste de no tener, pues, un compañero para mi mamutcito y poder criarlo y hacer ese giveaway que me hace mucha ilusión, pero no vamos a perder la esperanza, seguro que en el próximo vídeo nos toque ese mamutcito y podamos cumplir nuestro cometido. Dicho esto, muchas gracias por aguantarme tanto aquí en Twitch como ustedes en YouTube, dejen un like y un comentario con su opinión, suscríbete para eso de llegar a los 100.000 que me hace muchísima ilusión y pon la campanita si te gusta mi contenido, toda la parafernalia, nos vemos en los directos diarios, un besaco y chao chao. Choose your character. We'll be right back.